La cuaresma en Guatemala es única en todo el mundo. El olor del incienso, el corozo y los platillos de la época hacen que Guatemala se convierta en un país rico en tradiciones. Las marchas fúnebres, el color morado y negro, marcan fechas claves donde las hermandades de las iglesias católicas realizan una serie de actividades religiosas que marcan bellas historias. Guatevisión fue uno de los invitados de honor, con las máximas autoridades de la Iglesia Católica del Templo de Santo Domingo. Y durante esta actividad, nuestros lentes captaron estas bellas postales. Con el olor al incienso, el caminar de los caballeros del Señor sepultado, las damas que acompañan la bella imagen de la Virgen Dolorosa y la Hermandad de Jesús de la Buena Muerte, fuimos testigos de una visita por el templo, donde la oscuridad de la noche y el reflejo de la luna fue la mejor química para poder apreciar cómo se realizan las actividades para las velaciones y cortejos procesionales. La intención nuestra es, por supuesto, resaltar la riqueza cultural, pero también ofrecer un espacio en el que las personas que vengan puedan tener una experiencia espiritual, una experiencia de encuentro con lo divino a través de las imágenes y de las tradiciones y de la riqueza cultural de nuestra nación. La Semana Santa se trata sobre morir con Cristo a todo lo que es pecado, todo lo que daña al ser humano en cualquiera de sus dimensiones, y resucitar con Cristo al ser humano nuevo, un ser humano virtuoso, santo, que se acerca al ideal de santidad de Jesucristo. Entonces, la idea es que todas las experiencias de religiosidad popular que nosotros tenemos nos puedan llevar en esa dirección. Durante nuestra visita, nuestros micrófonos captaron las bellas marchas fúnebres, mientras algunos de los presentes derramaron algunas lágrimas al recordar a familiares que han fallecido y durante su vida fueron devotos cargadores. Este recorrido cuaresmal se estará realizando cada semana para la fe católica. Su nombre, un recorrido de cinco sentidos, una visita nocturna por la iglesia, donde a través de cada etapa se activan todos los sentidos para conocer la tradición de la Semana Santa de manera sensorial. Es realmente un caminar por áreas de la basílica, áreas del convento, y poder conocer a través de experiencias distintos elementos propios de la Cuaresma y la Semana Santa, para que así el visitante pueda acudir, conocer parte de la riqueza extraordinaria de esta época y a la vez vivir prácticamente todo a través de los sentidos. En este recorrido se pudo apreciar algunos componentes de la Cuaresma, como los dulces, los mangos verdes y las bebidas de los cucuruchos. Por lo general tenemos una visita por semana durante toda la cuaresma. Este año vamos a tener 6 visitas más, a la cual pues les invitamos a todas las personas que estén interesadas en acudir a conocer parte de esta riqueza, que puedan seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook como Patronato de Santo Domingo, en Instagram como De Morado, y a la vez enterarse de las actividades. Durante el recorrido, uno de los momentos más especiales fue la visita del Señor Sepultado de Santo Domingo. Y el silencio de la capilla generó para muchos de los presentes un especial regocijo espiritual.